Hola a todos chicos, yo soy Helen Blog y estamos aquí en un nuevo capítulo de Las Wings, una serie que me encanta muchísimo. Bueno, ¿cómo no me va a encantar, no? Si es que son las muchachas que marcaron mi infancia. Bueno, tenemos aquí a Bloom dormida, pero ya la tenemos a tope, así que la vamos a despertar. Nos fuimos de Alfea, para los despistados, nos fuimos de Alfea y nos vinimos a nuestra casa en la Tierra por todo lo que había pasado con Sky. Tenemos hambre, sí. Vamos a bajar a comer. Pues eso, que nos fuimos de Alfea por todo lo que nos habíamos enterado de Sky, que es el príncipe de Heraklion, y no nos había dicho pues nada, ¿sabes? Ensalada de la huerta vamos a hacer. Venga, vamos a hacer uno para todos, que estamos en casa de nuestros papis que nos han dejado. Mira, yo ya me he cambiado, maravilloso. Y no pudimos soportar enterarnos de esta forma y nos fuimos de allí sin avisar a nadie. Así que no sabemos cómo están las chicas, pero seguramente estén preocupadas. Y a lo mejor Estela se hace una idea de dónde estamos, ¿sabes? No lo sé, pero bueno, de momento vamos a comer un poco y vamos a sacar de paseo a Kiko. Porque no puede ser, no puede ser. Es que Sky la lió parda en el anterior capítulo. Además, se puso a coquetear con Diaspro y Bloom pues súper triste. Pero creo que ya se me ha pasado. Si veis, ya se me ha pasado, ya no estoy triste. Ahora estoy contenta porque estoy con mis padres, obviamente. Obviamente. Venga, Bloom, no te cortes, ¿eh? No te cortes, cariño, que entonces ya... Pero mira lo que haces, mujer. Yo me parto. Venga. Que no puedes hacer mal una ensalada. O sea, si haces mal una ensalada ya es que eres una incompetente. Pobrecica. Mira qué feliz ella. ¿Y mis papis? ¿Dónde están mis papis? ¿Durmiendo todavía? Sí, miren, miren nomás. Mis papis siguen durmiendo aquí. ¿No lo puedo yo tirar? No, mira, ya he hecho mi ensalada. Ahora me lo voy a comer. ¿Dónde me lo voy a comer? Si la mesa está ahí. Bloom, ¿dónde vas? Ah, mira, me vengo aquí con mi hermoso Kiko. Uy, la música está tupísimo. Vamos a cambiar la emisora. Que a mí me gusta mucho el K-pop. Vamos a poner esto. Mira mi Kiko. Hombre, creo que tienes una cama arriba, pero si tú quieres dormirte aquí, no te voy a decir yo que no. Mira qué bonita foto, me encanta, con mi perrito aquí comiendo. ¡Ay, Kiko, qué monis! ¿Qué te pasa? Estás triste. ¿Y eso? Ya sé que mis imágenes... ¿Qué le pasa? Está incómodo. A ver, ¿dónde está lo de qué te pasa? ¿Dónde está lo de qué te pasa? Camino a la fama. Esto es del secreto de Henry, que no lo he quitado, pero no pasa nada. Más opciones. Acarícialo, es que no sé qué le pasa. Mira, estamos hablando. A ver, cuidado de mascota. Había una opción que le... ¿Ves? Esta. ¿Qué pasa? Kiko, ¿qué te ocurre? Venga, hija, que tardas mucho en comer. Kiko está enfermo. ¡Madre mía, menudo drama! Ahora se me pone malo el perro. Es que no puede ser, ¿eh? No puede ser. Hay que llevarle al veterinario. A ver, cuidado de mascota. Dar de comer, pedir que vaya a hacer sus necesidades. Ir a pasear. No, si es que me le tengo que llevar a un veterinario. A ver, vámonos al veterinario. Esto no estaba previsto, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Desplazarse. Desplazarse... Yo sola, con mi perro. ¿Dónde está mi perrito? Aquí. Muy bien. ¡Hala, vámonos! Es que esto es un drama. Papá, mamá, ahora vengo, ¿vale? No os asustéis. Es que están dormidos, no están despiertos y yo me voy. A ver. Yo sé que había un veterinario aquí. Vamos a ver. Aquí, ¿ves? Hospital para mascotas. Ahora que no esté abierto, entonces ya me pego un tiro. Hola, buenos días. A ver. Vamos a venir aquí... Señor, dese prisa, pedir vez para curarle una enfermedad a Kiko. Esta. Venga, vamos. Bloom, date prisa que Kiko está malito. ¿Dónde está Kiko? Ay, mírale, no se mueve. Ah, sí, ya viene, ya. Oye, pues yo es que no le veo malo, la verdad. Pero si me dicen que está enfermo, pues estará enfermo. Qué mono mi Kiko. Es que es monísimo. Mira, este tiene pulgas. No te acerques mucho. Bueno, Bloom, ¿te aclaras o qué?
Ya está, ¿no? A esperar al veterinario. Nunca había venido yo a... Lo tiré. Nunca había venido yo a que me curasen a mi perrito. En los Sims. Muy bien, mira, esta señora es mi enfermera, mi... ¿Dónde vas, Bloom? Hija mía, van a curar... Ven aquí, siéntate. Ven aquí, hombre, ven aquí. O sea... Dejas aquí a tu perro a la mano de Dios. Ya me harás en casa. Venga, señora, no tenemos todo el día, por favor. Ay, qué mono es mi bebé. Vaya, no le huele bien la boca, ¿no? Mira, se ha ofendido, si es que de verdad... ¿Ya está? Exploración de mascota. Parece que Kiko tiene trastorno de intestinos dorados. ¿Y eso? ¿Qué tratamiento prefiere? ¿Tratamiento básico? ¿Tratamiento caro? ¿Rechazar tratamiento? No, tratamiento caro. Tú, cúrame a mi Kiko. Ahí va. Le ha puesto una banderilla. ¿Ya? Y San se acabó. Kiko, se supone que ya te han curado, pero yo no estoy... ¿Qué te pasa? La Virgen Santísima, qué susto me he dado. ¿Qué ha ocurrido ahí? Se ha estirado como muy raro. Me ha asustado. Kiko, ¿qué te pasa, hijo, ahora? Ya te han curado, ¿no? Pues sigues estando mal, porque esto está rojo. Que le da miedo a algo, ¿no? Kiko necesita ir a hacer sus necesidades. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a pedir que vaya a hacer sus necesidades. No hace falta que te dé permiso, hijo. Puedes ir a hacerlas tú solo, mi amor. Mira, estoy jugando con él. Venga, ve. A ver. Pero si te estoy diciendo que... No me hace caso mi perro, ¿eh? Pedir que vaya a hacer sus necesidades. Kiko, fuera, fuera. Ve a hacerlo fuera. Mira, va corriendo. El pobre no se aguanta. A ver, vamos a seguirle. No, pero ahí no, hombre, no. Baja aquí. ¡Ay, la virgen! ¿Pero por qué? Te he dicho fuera, ¿no? A ver, técnicamente esto es fuera, ¿no? Pero... A ver, vamos a recoger esto. Recoger. No lo puedo tirar directamente. Tirar, mira. Recoger no, tirar. Vamos, Bloom. Date prisa. Que vas con... Con una pasimonia para todo, mi amor. Yo me pensaba que no. No, nos vamos a casa, venga. ¡Ay, Dios mío! Lo ha vuelto a hacer, me está dando mucho miedo, Kiko, ¿qué te ocurre? Ay, Dios mío, qué angustia me ha entrado en un momento. Vámonos otra vez, vámonos otra vez. Ay, no sé qué le pasa a Kiko, chicos. Dios mío, Dios mío. Vámonos a casa de mis padres otra vez. Vale, chicos, pues ya hemos llegado, así que vamos a entrar. Ay, es que siempre se me olvida que ya puedo entrar directamente, no, pero ¿por qué bajo? ¡Ostras! ¿Pero qué hace Estela aquí? ¡Amiga! ¿Qué haces aquí? Me he quedado un poco descuadrada. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me has encontrado? O sea, hacerse mejores amigas. Sí, vamos a hacernos mejores amigas porque lo somos. A ver, ¿pero qué haces aquí, Estela? Mira, pues Estela le está diciendo que ha venido a buscarla porque sabía que obviamente había vuelto a casa de sus padres. Que tiene que volver, que no puede irse simplemente porque Sky pues la haya mentido, no puede ser. Ya, amiga, ya, pero es que me ha mentido y encima me ha engañado con otra. Revelar un secreto íntimo, es que estoy enamorada de Sky. ¿Qué le hago? Tienes que ayudarme, amiga, a olvidarme de él. Y bueno, Estela le está diciendo que no, esa no es la solución. Que tiene que enfrentarse, charlar con vieja amistad. Bueno, sí, llevamos siendo amigas mucho tiempo, ¿no? Estela, ¿dónde vas? Ah, bueno, ha decidido que a lo mejor en mi cuarto mejor, ¿verdad? Bueno, mis padres también deciden que mi cuarto es mejor, porque vamos, están aquí. ¿Qué ha pasado con la casa? ¿Qué ha pasado con la casa? Ay, Dios mío, qué drama. Vale, ya. ¿Qué manía tienen con mi ordenador? A ver, Estela, estamos hablando de algo importante, cariño. No te pongas a jugar en mi ordenador. Mira, yo sé que me tengo que enfrentar a lo que me hace daño. Pero es que
Es que me ha engañado con Diaspro. Amiga. Y a ti, Brandon, también te ha engañado. Pero vamos, que a Estela se le ha pasado súper pronto, ¿no? Charlar con vieja vista. Bloom, tienes que volver a Alfea. Ya está, y no se hable más. Sí, pero es que mira, me ha pasado esto. Estela, es que no. Ay, me he confundido. Mira, le va a dar un abrazo a Estela. Amistoso. Vamos a ver, ¿dónde está lo de abrazo? Dar un abrazo. Mira, Bloom, tienes que ser fuerte, ¿vale? Venga, vámonos otra vez para Magix. Hombre, aquí no puedes estar. Vámonos a Magix, pero ya. Así que Estela se va a transformar otra vez en Hada. Cambia el atuendo. Hada, mire nomás. Venga, vámonos otra vez. Entonces, Bloom va a aceptar volver otra vez a Alfea y se va a despedir de sus padres porque le han dejado que se quede aquí. Mira, papá, mamá, yo lo siento mucho. Yo sé que estabais muy contentos de que haya vuelto, pero me vuelvo. Me vuelvo porque mi amiga Estela tiene razón. Estela, tú también, hombre, tú también. Despídete de Mikey y de Vanessa, que quieren mucho a tu mejor amiga. Dales un abrazo, que siempre te dejan aquí entrar como Pedro por su casa. ¿No puedo darles un abrazo? Bueno, no se preocupen, ¿vale? Bueno, Estela dice que ya se ha despedido, que no encuentro la opción. Se ha ido a comer aquí Estela. No, hija, no. Vámonos a Magix, vámonos. Venga, ven aquí a abrir el portal. Y bueno, chicos, como veis, ya están preparadas para volver. Así que nos vamos otra vez a Alfea ya mismo. Bueno, chicos, ya hemos llegado otra vez a Alfea. Y como veis, otra vez las maletas aquí. Bueno, Bloom dice, ¿para qué voy a recoger las maletas? Yo me voy a bañarme, que estoy muy sucia. Y tengo que enseñaros a alguien. Hola. Funciona. Que Bloom no lo sabe todavía, pero mirar a quién tenemos aquí. Es Layla, que como sabéis la rescatan las Winx cuando van a la cueva de Lord Darkar. Lo que pasa que a mí Lord Darkar no me gustó demasiado, así que digamos que se la han encontrado en el bosque porque algo la ha atacado y está aquí descansando en la enfermería, que bueno, tampoco tiene mucha historia, ¿no? Es simplemente una enfermería. Y ya veremos qué pasa cuando se despierte y qué tiene que contarnos, porque es está claro que lo ha pasado súper mal. Se la encontraron súper hecha polvo aquí en medio de Alfea. Y por suerte que llegó Alfea. Así que, Kiko, estás como súper sucio. A ver, ¿qué es esto? Me está llamando Riven con Musa. Oye, he oído que has hecho buenas migas con Musa Melodía. Ah, se lo ha dicho a Flora. Vale, vale. Sí. Mira, está Flora diciéndole, menos mal que has conseguido atraer a Bloom. Y dice Estela, sí. Y yo aquí jugando con las pompas en el jacuzzi este que tengo. Vale, Estela tenía mucha hambre, ya está claro, ¿no? Bueno, Estela, ¿cómo vamos de hambre? Mejor, ¿verdad? Ya puedes ponerte de normal. Ya puedes. En el siguiente capítulo las voy a poner ya su atuendo de la tercera temporada. Así que magnifique. Tengo muchas ganas porque les he hecho las camisetas y todo. Lo que pasa que en este todavía no. Vale, Estela va a hacer una llamada, va a enviar un mensaje a alguien, porque Estela fue a por Bloom, porque aparte de que es su amigo, obviamente, a ver, a Bloom no, aparte de porque es su amiga, Sky estaba muy preocupado por Bloom, así que le va a mandar un mensaje. Bueno, le va a decir que Bloom ya está en Alfea, ¿vale? Y nosotros vamos a ir a controlar a Sky ahora mismo. Vale, cuando iba a controlar a Sky, para que veáis que yo no lo he hecho, he venido directamente a controlar a Sky. Y mirad dónde me sale que está. Mirad dónde me sale que está. Os prometo que... De hecho, voy a dejar todo el trozo de la pantalla de carga para que veáis que yo no he hecho nada. Mirad dónde estaba Brandon, que por cierto le tengo que cambiar el nombre. Ya sabemos que es el príncipe de Heraklion, así que le tengo que poner a él Sky. Y a Brandon, pues Brandon. Mirad dónde estaba... A ver, espérate, que no me sitúo ahora mismo. Mirad dónde estaba. Estaba yendo a la casa de Bloom y ponía ahí Gardenia. Pero
Yo tenía pensado ir a ver a Bloom y tú creías que todavía seguía aquí en Garden. Madre mía, ¿qué hace aquí Sky? ¿Qué haces aquí, Sky? Veo que tienes ganas de ver a Bloom, así que vamos a ir a Alfea a ver a Bloom. Vamos, es que me lo ha pedido él solo. Acaba de venir a vernos, así que nos vamos para Alfea, chicos. Vale, acabamos de llegar a Alfea. Como veis, estamos aquí. Vamos a llamar a la puerta, si es que puedo. Hola, casa de Bloom. Bueno, hola, Alfea. Llamar a la puerta. Es que tengo que dar ahí a la pared. Está súper triste porque se siente fatal por lo que pasó con Diaspro. Así que vamos a ver si podemos solucionar las cosas con Bloom. Yo espero que sí. Vamos a intentarlo, al menos. Y yo creo que Bloom, siendo como es ella, pues nos va a aceptar las disculpas porque en verdad es que ella es un trozo de pan. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Ya? Ahí va. Me he subido sin querer. A ver. Vamos a darle las gracias a Estela por tenernos al tanto. Vamos a darle las gracias. Bueno, le daba a cotillar, quería darle otra cosa. ¿Te has asustado? Ya no te asustes, ya sabemos que la he cagado. Tampoco tenemos que ponernos así, por favor. Dale un abrazo, que gracias a ella sabes que Bloom ha vuelto. Y yo mientras voy a buscar. Mira, Layla se ha despertado. Bueno, ya veremos en el próximo capítulo cómo anda Layla. Pero parece ser que anda un poco mejor y ya está haciendo amigas con Musa, que como sabéis en la serie ellas son mejores amigas. Y me encanta. Aquí bailando y Kiko sigue súper sucio, pero ¿qué le vamos a hacer? A ver, Bloom, ¿dónde te has ido? No me digas que te has vuelto a ir, o sea, nos estás ignorando, pero muy hardcore. Por favor. Bloom. Mira, Bloom está aquí. Bloom, para. Quieto. Todo el mundo. Bloom, por favor, perdóname. El caso es que quiero hablar contigo, Estela. Ya está, ya está. Se acabó Bloom. Es lo importante ahora. Mira, se ha escondido y dice, yo no quiero saber nada de este hombre. Me ha mentido. Y esto, sí, está roto. Pobrecito Sky, en verdad. A ver, me da pena, pero no, porque la ha liado muy parda. ¿Para qué nos vamos a engañar? Esto está un poco oscuro, ¿no? Mira, vámonos a tu cama. Aquí no pensemos mal, ¿vale? Lo que quiero es sentarnos aquí a charlar. Que aquí vamos a estar, pues, más tranquilos. ¿Qué quieres? Quejarse de problemas. Mira, Bloom, no te quejes de los problemas que ya tiene ella bastante. Sí, todavía estás un poco. Mira, dice Bloom, yo. ¿Para qué me voy a poner triste por este hombre? Yo voy a estar feliz. Y haces muy bien, Bloom. A ver, perdóname, Bloom, por favor. Quiero que me perdones. Quiero que me perdone. Quiero que te disculpes. ¿Por qué no me puedo disculpar? Pregúntale cómo le ha ido las cosas. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo de verdad que lo siento muchísimo, Bloom. Bien. Pero ¿por qué se sorprende todo el mundo? A ver, ¿qué demonios tengo yo para que se sorprendan tanto? ¿Dónde están las cosas? No lo encuentro. ¿Aquí? A lo mejor el que soy atrayente. No lo sé. Bloom. A ver, hija mía, es que te me estás yendo todo el rato y estoy sufriendo. Quiero hablar en aquí. Aquí vamos a estar. Sentar y charlar aquí, por favor. No os vayáis a cualquier sitio. Que me da una embolia. A ver. Bien, aquí. Perfecto. La capa atraviesa la cama y todo lo que está. Dar primer beso, a ver. Despacio y con buena letra. Hacer una pregunta. No, elógiale el aspecto. O sea, Bloom, me he dado cuenta de que me gustas. Me he dado cuenta de que me gustas y mucho. Entonces quiero saber si yo también te gusto a ti. O si quieres algo conmigo, porque, a ver, yo entendería que no, ¿sabes? La he liado y lo entiendo, pero. Mira, vamos a ver si nos podemos acurrucar. A ver. Por favor, perdóname. Yo quiero que me perdones. Está subiendo muy lento. Bloom no dice que no. A ver, vamos a hacer la cosquilla sin piedad. Tampoco, a ver. Iba a decir, tampoco es tan fuerte, pero sí, sí que es fuerte. O sea, estabas coqueteando con Diaspro delante de nosotras. No recuerdo si llegaste a besarla, pero. Pregúntale sobre soltería. Aunque sabemos que no tiene a nadie. No sé si llegó a besarla delante de Bloom, pero. Susurrar ñoñerías, susurra las cosas. A ver si podemos hacer. Mira, mira. Ay, qué monos. Mira, es que Bloom no puede, de verdad. No puede decirle que no. Vamos a mirarla profundamente a los ojos.
Bloom, yo es que de verdad me he dado cuenta de que... ¡Qué bonito, por favor! ¡Ay, qué bonito! ¡Que me los como! ¡Ay, que me encantan muchísimo! ¡Ay, Dios, qué monos! Picar de forma coque... ¡Uy! Tienen muchas ganas de hacer cosas. ¡Madre mía! Yo no sé qué ha pasado ahí. ¿Pero qué ocurre? A ver, soy un príncipe, pero por favor no hagas esas cosas. Que me angustio un poco. Por eso mismo, yo no dije nada, ¿sabes? A ver, intercambiar números de teléfono como si no los tuviéramos. Sky, ¿de dónde te has sacado la hamburguesa? Mira qué bonito. A ver, Bloom, me has perdonado, ¿verdad? Yo creo que me has perdonado. Voy a intentar esto. A ver, el momento. El momento de sacar el teléfono y romper el momento romántico, de verdad, Sky. En serio. Charlar con Bloom. Ah, que se acaban de mandar un mensaje. Ay, ha dado un beso y todo. Se acaban de mandar un mensaje aunque estén delante. ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, que me va! ¡Ay, que! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Se lo ha aceptado! ¡Me mato! ¡Qué bonito! Tengo que hacer foto de esto. ¡Tengo que hacer foto de esto! ¡No puede ser! ¡Me muero! ¡Me muero de amor! ¡En serio! ¡Ay, qué monos! ¡De verdad! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero que parezca que se están... Es que todavía no han llegado a juntar los labios. Pero... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Estoy emocionándome. ¡Ay! ¡Me lo aceptó! ¡Ay, qué bonito! Estoy emocionada. Lo siento mucho, Bloom. Lo siento muchísimo. De momento no vamos a ser novios. Con la calma, por favor. Prueba para bebé en el lugar. Ay, por Dios, ese es del Road to Fame. Que no. Bésala otra vez, por favor. Necesito otro beso. Ay, 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 ay. ¡Qué monos, por favor! Me encantan. Bueno, vamos a ligar un poquito con ella. Ya, Sky ya se ha puesto, vamos, súper contento. Y Bloom ha decidido perdonarle. Pero ahora también tenemos que hacer una cosa, ¿sabes? Tenemos que llamar a Diaspro y decirle que mantenemos solamente la amistad con ella. Bueno, Bloom, me voy a ir. Yo ya estoy feliz, estoy contento. Romántico. No, no, romántico no es. Tengo que despedirme porque tengo que decirle a Diaspro que ya no quiero nada con ella, ¿vale? Ya no quiero nada con ella. Adiós, cariño. Vale, pues nos vamos a casita y llamamos a Diaspro allí. Así que en cuanto estemos allí, nos vemos, chicos. Vale, ya estamos aquí. Así que vamos a llamar a Diaspro para que venga ahora mismo. Es un poco tarde, ¿no? Igual me manda el chorizo. Vamos a intentar que no. A ver si me dice que sí. Si me dice que sí, es que está enamorada hasta las trancas. Por favor, ven aquí, Diaspro. Diaspro está durmiendo. Claro, lógico y normal, ¿no? Como cualquiera a las 2 de la mañana. Así que vamos a dormir un poco, chicos. Y mañana... bueno, aprovecho también. Porque es que este capítulo está a full, ¿sabes? Mirar a quién tenemos aquí. Ya ha venido Elia. O sea, Elia me encanta, ¿sabéis? Te has quedado un poco ahí en sí misma, ¿o no? No, tampoco pasa nada. Bueno, no conoce a ninguna de las Winx, obviamente. Acaba de llegar. Y con los chicos tiene poca relación. Pero, a ver, no quería poner esto. Quería poner esto. Pero estoy enamorada. Y tendréis el speed de él y de Layla seguramente después de este capítulo. O por lo menos uno de los dos, ¿vale? El siguiente pues lo subiré paulatinamente. Pero estoy enamorada de él y es que es guapísimo. Tengo que asignarle una cama, es cierto. Va a dormir con Riven, como en la serie. Pero no recuerdo yo. A ver. Esta es la de Riven, entonces esta es la tuya. Vale, perfecto. Y me encanta, y ya estoy deseando que esté con Flora porque esa pareja, ¿sabes? Esa pareja me encanta de lo tierna que es, me encanta muchísimo. Riven, recoge esto. Y como os dije ya en el anterior capítulo, ya vamos a empezar a emparejar a los chicos. Este la está con Brandon desde el principio y que tengo que cambiarle los nombres. Este es Brandon y este es Sky. Y como ya lo saben, pues perfecto. ¿Qué te pasa? Te has quedado ahí pensando. Hombre, puedes comer antes y luego dormirte. Y mañana vamos a llamar a Diaspro y la vamos a decir que se acabó lo que se daba. Que nos hemos dado cuenta de que a quien queremos es a Bloom. Y no somos novios, pero próximamente... A ver, ¿me dejas tirar las cosas o qué? Pues parece que no.
Bueno, aquí Timmy está recogiéndolo todo, me encanta. Timmy, estás muy coqueto. ¿Qué has hecho? ¿Has hablado con Tecna o qué? A ver. Mira cómo tiene la garrita con Tecna de amistad. Y estoy yo solos. Con Bloom, pues ni se lleva ni no. Pero me encanta porque con Tecna la tiene súper arriba. ¿Qué os pasa? ¿Os habéis quedado ahí pensando? Ay, es que me encanta Elia muchísimo. De verdad. Es súper monis, monis, monis. Y no he encontrado un pelo. A ver, he buscado muchos pelos con coleta, pero al fin y al cabo el que más se parecía es este que no lleva coleta. ¿Qué os pasa? Yo qué sé, habla un poco con ellos, ¿no? Tendrás que hablar un poco con tus compañeros, que vas a estar así toda tu vida viviendo con ellos. Y no he quitado los dragones todavía, pero es que me gusta cómo quedan, así que creo que los voy a dejar algunos capítulos. Sky es feliz. Sky está súper feliz. Mira. Primer beso. O sea, está súper feliz. Vamos a ver las relaciones, que no me he fijado mucho. Mirad. Tiene. Es que con Deas, pero si es que no congeniáis. Mira en un momento con Bloom. Si es que no puede ser. Mira, aquí una señora calva. Eso es de la limpieza que hice de mods. Que la liaba un poco parda, pero bueno. Bueno, chicos, voy a hacer que se duerman y cuando ya hayan descansado, pues vamos a llamar a Díaz Pro. Sea la hora que sea, me da lo mismo. Y vamos a, pues, terminar esa relación que no lleva a ningún lado. Bueno, vamos a llamar ya a Díaz Pro rápidamente. Y que venga ya, porque tengo que terminar la relación ahora mismo con Díaz Pro. Vamos, llámala y que venga. A ver, vamos a mostrarle frialdad. No sé cómo. Mira, ya ha entrado. A ver, quiero mantener solo la amistad contigo, pero no sé cómo hacerlo, ¿vale? Pedir quedarse a pasar el rato. Besar las manos, no. Aquí, pedir mantener solo amistad, por fin. My God, no puedo despedir el vídeo sin hacer eso. Diaspro, el apocalipsis se avecina. Mujer, te muestro mi frialdad. Mira, me he dado cuenta de que estoy loco. Y no sé cómo. Me voy a hacer pis encima. Y no, al final no le he hecho esto, lo de pedir mantener solo amistad. Es que de verdad. Estoy hecho un asco, pero bueno. Ahora lo hacemos, no pasa nada. Por favor, pedir mantener solo amistad, por favor. Anda, se me ha roto eso. Qué desgracia. Ahora te bañas, tranquilo. Pero quiero que pedas mantener solo la amistad. Por favor. Mira, lo siento mucho, Díaz Pro, pero me he dado cuenta de que quiero a Bloom y no a ti, ¿vale? Pues nada. Vale, se la ha tomado bastante mal. ¿Qué le vamos a hacer, hija? Ya está. Muy bien. Díaz Pro, ¿y tú? Vale, ahora la vas a echar. Hala, adiós. Pedir que se vaya. Hasta luego. No quiero nada más contigo. Vete, por favor. Estoy muy sucio. Pobrecita, la dejamos y la echamos así en un segundo. No se lo ha visto venir. Venga, vale. Pues ahora vienes a ducharte, por favor, que estás hecho un asco. Te has hecho pipí encima, pero teníamos que hacer. Esta es la segunda vez de que Sky se hace pipí encima. Yo creo que tiene incontinencia el pobre o algo. No lo sé, pero acabamos siempre de la misma manera. En el anterior capítulo acabamos así también. Bueno, chicos, mientras se va a duchar, vamos a. ¡Ay, el tatuaje! Tengo que quitarle el tatuaje, no se me puede olvidar. Bueno, chicos, como os iba diciendo, vamos a dejar el vídeo por aquí. Han pasado demasiadas cosas para mi body, mucho salseo. Espero que os haya gustado un montón. Si ha sido así, ya sabéis dejarme vuestro like, que me ayuda muchísimo. Si no estáis suscritos, suscribiros, que subo cositas muy guays. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!